fiesta de la Flor de la Vid, la organiza junto con la Comisión Pro Templo de la Virgen de la Carrodilla, una capilla que se está haciendo. La Virgen de la Carrodilla, bueno, es la protectora de los viñedos. Entre esa comisión y la Cámara ha organizado la fiesta de la Flor de la Vid. Ya es el tercer año que se hace. Este año se hace en la bodega La Abeja. Los dos años anteriores se hizo en el laberinto. Esto que estamos viendo hoy de acá, de la degustación o la cata de vino, una cata dirigida, está en el marco de la fiesta de la Flor de la Vid. Y la intención es comunicar y aprender a tomar vino con el apoyo de los profesores de la universidad. Estas degustaciones que le ayudan a uno a ponerle palabras a lo que está viviendo con el vino. En realidad los sentimientos y las cosas que genera el vino son propias de cada uno. Esto ayuda a ponerle palabras, entonces uno entiende qué es lo que pasa y lo puede explicar. Y está bueno. El gusto es totalmente subjetivo, sin lugar a duda. Y lo que se trata es con palabras darle objetividad a esa subjetividad que es el gusto, el placer, ¿no?